suerte en su misión. Ya llegó la hora de la imaginación. Te adoramos, Jesús, Jesús. Yo, aunque no te pueda ver y no te pueda tocar, sé que estás ahí. Aunque yo no puedo irte, y sé que no puedo menguarte, te siento en mi corazón. Cinco sentidos, eres tú mi abrigo, todo lo que necesito. ¿Cómo te lo explico? Que en mi vida yo te necesito. Y llena mi vida, llénala de ti. Llénala de ti. Declara que Dios en tu vida hará un milagro. Y aunque el mundo te impida adorarle, cántale y alábale a Jesús. Te alabaré solo a ti, te adoraré solo a ti. Y aunque el mundo no lo quiera así, te seguiré a ti. Te clamaré solo a ti, te adoraré solo a ti. Aunque el mundo no lo quiera seguir, te seguiré a ti. Te clamaré solo a ti, te adoraré solo a ti. Y aunque el mundo no lo quiera seguir, te seguiré a ti. Te adoraré solo a ti, te clamaré solo a ti. Y aunque el mundo no lo quiera seguir.
zambúllate un día más. Zambúllate un día más. Hola, Aitor. Pero, ¿cómo tú estás aquí? ¡Ay! Por arte de magia. ¿Y tú qué haces aquí tan solito? Ay, los niños se fueron si vi una fiesta, creo yo. ¿Qué? ¿Y te dejaron solito? Sí. ¿Y ahora por eso voy a hacer? ¿Y por eso tú estás triste? ¿Seguro que estás muy triste? Sí. Anda. Pues mira, te invito a una fiesta hermosísima. ¿Te quieres ir conmigo? Sí. ¿Te quieres ir conmigo? Sí. ¿De verdad? Pues chócala ahí. Pues súbete en tu mueble, en ese mueble, porque... ¿Yo? Porque, ¿sabes? Claro. ¿Cómo así? Para tú poderte ir conmigo, ¿sabes lo que necesitamos? Trasladarnos con mi zipper. Ya sabía. Pues entonces, súbete a caballito. Ahí arriba. Ay, así fue. Y me ayudas. ¡Ay, pero desapareciste en el mundo de posiciones! Mira, déjame ver cómo abrimos este bolsillo. A ver, cuando yo diga pirín, pim, pim, pirín, pim, pero... Tú te lo gozas y yo también. ¿Lo decimos juntos? Sí. Y a la una, a las dos y... ¡Pirim, pim, pim! ¡Pirim, pim, pero! Ya llegó la hora de la imaginación. En RTVD llegó la diversión. Ay, pero yo me siento muy feliz de estar aquí nuevamente. Sí, otro igual. Día más en Top y Talk 4.0. Sí, aquí sí. En nuestro lugar de fantasía. Nuestro parque, ¿verdad? Ay, que sí. De diversión, claro. De educación. Y todo eso. A mí pero, me ¡ay, Dios mío! ¡Que estoy muy feliz! ¡Yo estoy muy feliz! ¿Qué? Karen, ¿y qué te pasa? Disculpe, lo que pasa es que yo estuve chequeando las redes sociales de Top y Talk porque yo las veo, ustedes tienen que ver. Y pues el señor Iván Gómez, que claro que sí, el señor Iván Gómez, vi que respondió el mensaje de cuando le mencionamos la última vez. Y yo me puse muy feliz porque él nos dijo que él quiere visitar el set de Top y Talk. Y adivinen qué. Más adelante, él estará con nosotros, los Top y Talkers. ¡Sí! ¡Qué chulo! ¡Sí, queremos! ¡En serio! Tenemos que preparar lo que le vamos a decir. Tenemos que arreglar el set. Porque ay, aquí también sí. Es una visita. ¡Ay, es cierto! Pero si ay, él va sí. A venir, bueno. Hay que refrescarnos sobre él. ¿Verdad? Tenemos sí, que saber sí, más sobre él. Porque sí. Para poder hacerle preguntas, tenemos que saber qué es lo que le vamos a pedírselo a TVD. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué te parece, Che? ¡TVD! Por supuesto, TVD. Chicos. Aquí está la biografía de Iván Gómez. Iván Ernesto Gómez Carrasco, nacido el 13 de junio de 1975 en Santo Domingo, República Dominicana. Es un montañista élite dominicano que en el año 2011 se convirtió en uno de los primeros dominicanos en llegar a la cima del Monte Everest. Y en julio del 2012 se convirtió en uno de los dominicanos que ha escalado las montañas más altas de los 5 continentes habitados del planeta. Oh, wow. Eso fue un gran reto. Sí. Claro, yo pero, no sabía eso. Yo tampoco. Para sí, que tenemos que hacer la pregunta porque él es muy bueno. Ay, no, de que ha sido, de que es una persona bien importante y que ha puesto el nombre de nuestra República Dominicana en alto. En sí la, lo es. En la cima sí. Del Monte Everest. Claro que sí. Sí. O sea, qué chulo eso, Che, de sí, verdad. Alto. Es que la gente menosprecia al país, pero realmente no. Aquí hay muchas personas que se esfuerzan y que han logrado cosas que uno ni se imagina. Claro, así que... esperen, chicas. Ajá. Porque es que yo conozco a muchas personas que son televidentes. ¿Televidentes? Y ganan muchas cosas, como... ¿Alguien conoce a uno? Porque ¿a yo quién? Sí. ¿A Bruno? No. ¿A quién? Manny Cruz. Sí, ¿que te gusta él? Sí. Ah, bueno. Oigan, chicos, pero se le olvidó que hay que arreglar el set. ¿Verdad? No, sí, hay que ver porque es que hay mucho desorden. Porque cuando el actor está aquí, como que todo se vuelve un desastre. Ay, sí. Vamos. Bueno. Claro, no, y recuerden ¿y qué vamos a hacer? Que tenemos que también ir pensando en la pregunta, según lo que nos dijo TVD. Mientras lo que hagamos. Claro, pero ¿cuál es? ¿Cómo lo logró o algo así, no? Claro, ¿cómo lo logró? Sería una
eso no puede ir ahí. Hay que ver dónde va eso. Así no. Así. Sí, porque no podemos... Mira, ahí, allí, allí. Mira, ¿dónde allí, está? Donde tú quieras cubo. Ponerlo, sí. Pero... Ah, bueno, ese cubo. Yo sé. El 97.5% de agua se encuentra en mares y océanos. O sea, es agua salada. Solo el 2.5% del agua es dulce, es decir, agua potable. Nuestro cuerpo está compuesto en más de un 60% de agua. Entre actividades de higiene y consumo, requerimos alrededor de 100 litros de agua. Eso es como 6 cubetas grandes. Décadas, más de 500 ríos, arroyos y fuentes de agua se han secado en la República Dominicana. En cada gota, la vida se agota. Ciérrale la llave a la sequía. Ok, bueno, ya, Chidelis. Ya organizamos las cosas y las preguntas, pero espérate. Las preguntas no las terminé. Bueno, pero aquí nos faltan Keren y Fadley. Sí, eso me di cuenta. Sí, pero ¿qué pasó con ellas? Yo no sé dónde ellas están. No lo sé. No sabemos por qué no fuimos a ver. Bueno, vamos a descubrir mientras hacemos nuestras preguntas para el señor Iván. Claro, pero ¿no te das cuenta de algo? ¿Qué? ¡Ay! Espérense, yo oí algo, unos pasos. ¡Chicas! Sí, yo también. ¡Miren a quién tenemos aquí! ¡Hola! Él es hola. Iván Gómez, lo pueden saludar. Hola. ¡Ay, están sorprendidas, de verdad que hola. Sí! ¡Hola! Un placer tenerlo hola. Aquí con nosotros hola. En Topic. ¡Hola! ¡Gracias! Y que los niños puedan conocer tantas cosas lindas que usted ha hecho y que usted ha logrado. Sí. Y también queremos agradecerle en nombre de Topic Talk por cuidar el medio ambiente. Nosotros somos bien cautelosos con esa parte del medio ambiente. Muy sí. Importante. Le invito sí. A que se siente donde desee. Nosotros tenemos aquí algunas preguntas para usted. Así claro. Que siéntase cómodo, que donde esta es su quiera. Casa. Así que nada. Bueno, hablando del medio ambiente y todo eso, como yo le dije, uh-huh. Le agradecemos mucho por esa parte del medio ambiente, pero nosotros en conjunto queremos preguntarle cómo podemos cuidar el medio ambiente. Muy importante, muy importante. Primero, nunca tirar basura a la calle. Claro. ¿Qué? Y mucho menos plástico, vasos, fundas, sorbete, nada de eso. Segundo, sembrando árboles. Sembrando árboles en la casa, en el colegio, donde puedan. Quiero decirle algo. Ajá, cuenta. ¿Usted sabía que con los árboles se hacen hojas? Papel, sí. Muy qué bien, chulo. Pero tenemos sí, inteligente. Pero, ay, sí, exacto. ¿Qué más? Ahorrando agua cuando nos estemos bañando, no despreciar agua. Reciclando, si pueden o saben reciclar. Ah, sí, allí tenemos sí. Esas cosas. Ah, miren, ustedes tienen aquí, lo vi ahorita. Okay, muy bien. Sí, pero... Muy bien. Sí. Y Clara, ¿no tenían como una pregunta para él también? Ay, sí, pensé que yo hice mi lista de preguntas. Ah, sí, okay. Aquí ellos se prepararon. Ok. Muy bien. Usted fue el primer dominicano en subir al Monte Everest. Fuimos dos. Sí. Sí, yo fui uno de ellos. Colocar la bandera de uh-huh. Nuestro país. Es correcto. Y yo le quería decir, ¿qué le inspiró como a ir tan alto y lograr esa hazaña? Un sueño, porque todos los sueños se pueden hacer realidad. Entonces, si tú sueñas con algo, tú trabajas muy duro para eso, perseveras hasta que lo consigas. Yo duré soñando con eso más de 15 años, soñando con ese momento. O sea, que los sueños sí se pueden hacer realidad. Claro. Pero, Clara, pero... ¿Y Fanny? Ella como que se desapareció, no sé.
¿De casualidad usted tiene hijos? Ay, sí, yo tengo dos hijos hermosos. ¿Sí? Axel y Lucía. Ay. Pero yo creo que cuando vine a ver Fadley se fue por allá. Ay, cuidado, se fueron a buscarlo. Yo como que lo escuché ahorita. Sí. Ay, pero qué chulo que ellos estuvieran aquí. Espera, le tengo una pregunta. Hola, chicos. Mira, llegó Fadley. Libro. Hola. Y aquí traemos a los chicos de Iván. Ay, yo le dije que ella estaría con ellos. Sí. Yo te conté que... ¡Uepa! ¡Hola! ¿Qué tal? Siéntense donde gusten, son bienvenidos aquí a Topitón. Yo les tengo una pregunta también. Espere, yo no he dicho nada. Ah, ¿quiere decir algo? Ok, pues di tu pregunta. ¿Cuáles cualidades debe de tener un líder? ¿Un líder? Debe ser perseverante, debe ser muy trabajador, nunca rendirse y motivar a los demás. Okay. Señor Iván, yo le tengo una pregunta. ¿Qué significa la frase, todos tenemos un Everest que escalar? Ay, pero tú hiciste tu tarea, tú lo buscaste en mi página, ¿verdad? Porque todos tenemos una montaña que escalar interna. Así como yo les dije que hay un sueño. Tú tienes un sueño, tú tienes un sueño, tú tienes un sueño. Y ese sueño se convierte en una montaña. Por ejemplo, te digo cuál es tu Everest ahora mismo. ¿Cuál? Sacar las mejores notas en el colegio y graduarte con éxito. Esa es tu montaña. O sea, es como esa meta. Como esa meta. Sí. Ok, que todos tenemos que alcanzar y... Claro, sí, por ejemplo. Sí, yo siempre he tenido una duda. Ajá. ¿Se paga para subir a Monte Everest? Sí, ¿quién sabe? Sí, hay que pagar. ¿Hay que pagar? Hay que pagar un impuesto pagar al gobierno de Nepal. ¿Cuánto? Muchos dólares, muchos miles de dólares. Yo creo que los niños no entenderían la cifra. Exacto. Bueno, pero yo tengo una pregunta para... Y Axel, cuando yo subí al Everest, tenía 8 meses. ¡Oh! ¡Qué chulo! O sea, que ya tú habías nacido. Sí. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú también? ¿Cómo se sienten de tener a un padre tan importante aquí en la República Dominicana? Y en el mundo. Habla alto. Sin vergüenza. Vamos. Me siento bien, sí. ¿Te sientes orgullosa? Oye, Lucía, ¿te preguntaron? ¿Te sientes orgullosa de tener un padre así? No, y cualquiera, claro. O sea, yo decir, mi papá escaló el Monte Everest, nadie me lo creería. Axel estaba chiquito, no se acuerda, pero él vio después de la película, que cuando salió ya no, se... No. Cuéntale. Ese sí lo sabía, cuando era chiquito. Llevaba un preescolar y llevaba siempre... Me preguntaba a mi profesora, Axel, pregúntale a tu papá que venga o que traiga un CD. Siempre me recuerdo que los profesores siempre me pedían eso. Yo tenía un CD en mi mochila y se lo entregaba a mi profesora porque me traía un paquete de CDs. Y cada profesora que yo tenía me preguntaba por uno siempre y siempre tenía uno en mi mochila para entregárselo. Oh, que quería como tener esa prueba. Y como que tú fueras de ejemplo también, sí, para... Exacto. Y para también que niños siempre me lo pedían. Entonces, para no pedirle tanto a papi, yo siempre tenía uno ahí. Siempre lo tenía ahí. Qué chulo. Ya él sabía que se lo iban a pedir. Sí, pero yo tengo una pregunta. Señor, escuchamos que su hijo ganó unos trofeos de BMX. Ay. Sí, y que su hija le encanta dibujar, su hija Lucía y Axel, y que ellos juegan muy bien fútbol. Sí, juntos. Axel es muy competitivo. Cuéntale, Axel, de tu torneo y después Lucía le cuenta yo, de... Yo he sido muy exitoso en la BMX. Desde los 5 años yo estaba en BMX, en el Pati Alfredo, con mi papá, que me enseñó a montar bicicleta. Yo siempre me ha gustado y siempre he competido muchas veces. He ganado mucho trofeo desde los 5 años hasta los 10, ahí fue que entró la pandemia y ya se me fue el interés, pero siempre quería volver. Y también juego fútbol desde el chiquito. Empecé en la academia de City y seguí en el colegio. Después fui a esta edad, fui a Barça Academy y ahí sigo. O sea que también tú tienes como esa sangre de tu papá de ser como bien competitivo y de lograr muchas cosas. Sí. Qué bonito. Es muy aventurera, pero tiene un toque artístico. Ella dibuja espectacular. Cuéntanos. Sí, eso te iba a preguntar, tu experiencia. Sí. Sí. A mí me encanta dibujar. También me gusta. Yo estaba de chiquita en el ballet. Ah.
y ahora estoy en fútbol. Y mi mamá y mi papá siempre me decían que esté en una clase de arte, pero a mí no me gustaba, no quería. Y yo aprendí sola a dibujar. Bueno, entonces, eres igual que yo, a mí me encanta el arte. Ah, sí. Ay, sí, ella siempre lo menciona. Pero ¿y cuáles fueron los momentos más buenos que pasaron en familia? Sí, como esos momentos sí, más chulos. Felices. Ya que ustedes hacen como esas actividades en común, que a tanto a su niño como a su niña le gusta el fútbol. ¿Eso es lo que más ustedes hacen juntos o hay alguna otra cosa? Nos gusta mucho ir a la montaña, al campo, Manabao. Nos gusta ir a la playa. ¿Qué más? Cocinar juntos. ¡Qué lindo! Sí, Lucía hace unos desayunos muy ricos. ¡Oh, pero unos niños prodigios que saben hacer muchísimas cosas! Pero ¿y la ropa? ¿Qué ropa tú utilizaste para subir a la montaña más grande del mundo? Se usaron diferentes trajes dependiendo del momento que tú te encuentras en la montaña. Por ejemplo, si la montaña es de ese tamaño y tú estás aquí, tú usas una ropa ligera. Pero cuando tú estás ahí arriba, tú usas un traje especial para soportar el frío. En esas condiciones. Correcto. Ah, por la temperatura. Digamos. Por la temperatura. Sí. Mi papá es militar. ¿Cómo se siente estar al servicio de nuestra hermosa y querida patria? Ay, eso es lo más hermoso que hay, porque yo también soy militar. Oh, yeah. Y servir a la patria es lo más hermoso que un ser humano puede hacer por su país, por su libertad, por su escudo, por su bandera. Y además tenemos que protegerlo para nuestros hijos, porque estamos protegiendo la casa de ellos. No, aquí usted le está dando muy bien. Le tengo otra pregunta. Ajá. ¿Sus hijos son tan inquietos como usted de pequeño? Bueno, Lucía sí, Axel no tanto. Es verdad. Y sin embargo, yo siento que es como al revés. Como la veo tan tímida ella. Ay, sí, ella está tímida ahora, pero ella no es tímida, ¿no? Pero bueno, porque es su primera vez estando. Exacto. En televisión. Bien, claro. Pero, ¿cómo podemos contribuir con el cuidado del medio ambiente? Ah, sí, él estuvo diciendo que es muy importante. Y le enseñamos esto aquí. Así es. Y él dijo que se sintió orgulloso de que tuviéramos esto aquí, porque lamentablemente hay muchos niños y personas ya adultas que no están cuidando el medio ambiente. Sí, y hay que usar las 3R siempre. Claro. Y con respecto a eso del medio ambiente, volviendo a lo de Monte Everest y eso, ¿usted siempre sintió el deseo de escalar? ¿Tuvo siempre ese sueño o eso surgió de repente así? Sí. No, cuando yo tenía más o menos 13 años, fui al Pico Duarte con mi colegio. Wow. Que es la montaña más alta de nuestro país. Sí, es verdad. Y sí, ahí me enamoré de la montaña. Y entonces me soñé con el Everest y seguí escalando muchas montañas en mi país y en todas partes del mundo hasta que se dio la oportunidad para subir al Monte Everest. Entonces fue un proceso de 20 años casi. Wow. Es un gran reto. Iván, yo le quiero decir que mi hermano se llama Ernesto también. Ay, Iván, sí, Ernesto. ¿Y Axel se llama Ernesto? Oh, ay, mira, justamente él no está aquí. Iván Ernesto, sí, Axel Ernesto, ¿y tu hermano se llama? Ernesto. Ah, se llama Ernesto. Ay, qué casualidad. ¿Verdad? Igual que su papá. ¿Y será que usted? Y Lucía se llama Lucía Marí, como su mamá. Oh, ya. Ay, yo soy María. Muy bonito. Ay, es Clara María. Ah, sí. Pero mira, no, pero hay muchas coincidencias aquí, ¿verdad? Sí. Iván, ¿qué consejo tú le darías a esos niños que quieren alcanzar sus sueños? Que nunca se rindan. Y que practiquen subiendo matas de mango. ¿Qué? No, yo me imagino que durante esos 20 años, claro, ¿verdad? Porque ahí se empieza por lo más pequeño. Entonces, si quieren escalar el Monte Everest, que escalen una mata de mango primero. Y que nunca se rindan, porque todos los sueños se pueden hacer realidad, pero hay que ser persistente y hay que trabajar. Claro. Las cosas importantes de la vida no llegan rápido, ¿eh? No. Hay que tener paciencia, esfuerzo. Y trabajar y esfuerzo. Hay que tener perseverancia. Y perseverancia. Otra pregunta. Sí, dime otra. ¿Desde qué edad usted sintió curiosidad por subir al Monte Everest? Cuando escalé el Pico Duarte, tenía 13 años y más o menos entre los 13 y 15 años. Oh, bueno, sí. Desde bien joven. Sí.
Y entonces ustedes, niños, ¿qué mensaje le darían específicamente a los niños o adultos todavía que quisieran lograr un sueño? ¿O qué mensaje ustedes querrían decirle a su papá ahora? Sí, porque me imagino algo que yo pudiera decir que me ayudó, puedo decir que sería siempre tener un papá que me esfuerza, siempre tener una persona que te empuja a lograr tus sueños, una persona que te ayuda a lograr esos sueños, que lo haces posible. Siempre practicar porque las cosas no llegan así. Y siempre esforzarte y nunca rendirte. ¡Ay, qué lindo! Tenemos que llevarnos de ese consejo. ¿Y tú, Lucía, qué querías decir? Yo dijera que lo mismo que dijo mi papá y mi hermano, y que también que no se rindan. Y sí, que sigan en... que sigan en sus sueños y que no se rindan. Claro que sí, no, eso es lo importante. Sí, nunca hay que rendirse, bueno, cuando tenemos ese sueño de lograr algo que queremos. Y para sellar este momento, yo creo que todos quisiéramos tomarnos una selfie, ¿verdad? Claro, sí, claro. Porque, miren, ustedes saben por qué. Porque ahorita voy yo y le digo a mi mamá que yo conocí a Iván. Y a Iván, no te lo crees. Y me va a decir, eso es mentira, porque aquí en Top y Top tú no vas a conocer un hombre así. Yo lo voy a regalar, le voy a enviar con la producción la película de nosotros de cuando subimos al Monte Everest, que se llama La Montaña. Oh, ¿ustedes lo llevaron? Pero está en Netflix. Y así ustedes la van a ver en sus casas, ¿ok? No, para yo buscarla. No está en Netflix, pero se la voy a hacer llegar como regalo. Ustedes la van a ver con su papá y su mamá en su casa. Ustedes lo grabaron eso. Vamos a tomar una selfie. Vamos ya. ¿Quién sabe si podamos presentar la película un pedacito aquí? Vamos a ver, veamos. Vamos a tirarnos esta selfie. Vamos así, todos juntos, todos juntos. ¡Jay! ¡Jay! ¡Monte Everest! ¡Qué lugar más lindo, más agradable! ¿Tú sabes dónde estamos? Ahí. En la puesta en circulación del libro Del Otro Lado de la Calle, de una gran autora dominicana y un gran autor dominicano. Músicos, los dos. Wanda Vázquez y Sócrates García. Así que vengan por acá, vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría tenerte aquí! Gracias. Y miren para acá. Ese señor es un gran músico dominicano, Sócrates García, quien le puso la música a este cuento maravilloso. Y Wanda, que es nuestra autora. Y vamos a conocer todo acerca de ese cuento, de nuestros ritmos. Y te vamos a dejar para que tú cuentes el cuento, porque yo soy la guardiana de los cuentos. Y vine a ver hasta qué punto usted es una gran escritora nuestra. Del otro lado de la calle. Del otro lado de la calle. ¿De dónde? Del otro lado de la calle. Del otro lado de la calle. Del otro lado. ¡Eso! ¡Del otro lado! Pues vamos a disfrutar del cuento. Ok, niños, ¿están listos? Ven para acá que vamos a leer este cuento. Vengan al escenario. Clarita, vengan al escenario, aquí conmigo. Sobre una niña que va a visitar a su abuelita, y entre su abuelita y su mamá, ellos les enseñan sobre una tradición musical muy dominicana. Así que escuchemos el cuento. Mientras escuchan, presten atención que algunos instrumentos van a ir apareciendo y ellos van a
enseñarte tu sonido y quizás te toque ayudarnos con algunos instrumentos. ¿Están listos? Muy bien. Del otro lado de la calle, escrito por una servidora y la música de Sócrates García. Cada verano, al terminar la escuela, voy a visitar a mi abuelita. Ella vive donde nació mi mami, en el pueblo de Indoleta. Mi mami siempre me cuenta historias sobre mi abuelita, quien es una líder en la comunidad, y cómo cada año ella es parte de la celebración del pueblo. Año tras año, la gente del pueblo se prepara para celebrar la fiesta de palos en el parque justo enfrente de la iglesia del pueblo. Nunca he estado en la celebración, pero este es mi año. Mi mami me habla de la música, el cuento y el baile. Todo parece tan místico y enigmático. Ella me mostró cómo tocar las maracas, instrumentos de calabaza relleno de semillas o algo similar que se usan para tocar la música de palo. Las maracas suenan así. A ver, ¿quiénes de ustedes van a tocar las maracas con la niña Patty? Tenemos unas maracas. Gracias, Clarita, por ayudar a tus amigos. Presten atención que luego va a ser su turno. Ok, ¿listos? Un día, mientras mami y yo nos preparábamos para ir al parque del pueblo, escuché una música misteriosa que venía del otro lado de la calle. Sonaba como un tambor de sonido grave. Me apresuré a vestirme y me dispuse a descubrir los sonidos que escuché. Al salir de la casa, cautivada, practicando las maracas, comencé a sonar los sonidos. Al otro lado de la calle hay un callejón con 6 casas, una muy cerca de la otra. Algunos de mis amigos viven allí. Al final del callejón hay una casa de la que siempre me mantengo alejada. En esta casa vive Doña Martina. Es una persona muy alta, tímida y de voz suave. Su largo cabello blanco le llega hasta la cintura. Sus grandes ojos marrones siempre me ponen la piel de gallina cuando me mira fijamente. Siempre viste con una falda larga negra, camisa blanca y una cruz azul grande alrededor de su cuello, una cruz del Arimar. Cada vez que la veo, no puedo evitar sentirme un poco asustada. Al pasar por el callejón, escuché el sonido de un tambor que venía de la casa al final del callejón. Parecía que venía de la casa de Doña Martina. Conté a mami. Ella me dijo, es el sonido del palo mayo. Es mi tambor favorito de los cabales. El palo es el líder de los palos. Es grande, más alto que tú y está acompañado por otros dos tambores. El cielo y un tambor de tamaño mediano y el hueco más pequeño. Están hechos de un tronco de árbol y la cabeza de seguí practicando las maracas. ¿Listos para practicar? Ahora nos estábamos acercando al colmado de Don Luis.
antes de que pudiéramos entrar, me quedé perpleja cuando escuché un sonido diferente. Así que le pregunté a don Luis, ¿sabe qué es ese sonido? ¿Qué sonido es ese, chicos? ¿Cuál es? La vida, muy bien. Si vas a la fiesta de palo, la verás mejor. Escuchemos el sonido de la vida de usted. ¿Qué imagino por fin de ahí a la fiesta de palo? Porque estamos ahora en un sitio nuevo. Yo nunca he estado aquí. Para Clarita no lo es. Bueno. Ahora estoy en el laboratorio porque yo soy una científica, niños. Yo también soy científica. ¿Y qué será lo que la científica nueva? Claro que sí, ¿verdad, Cheireli? Sí, es mi tercera vez en este laboratorio. ¿Y qué tú crees que vamos a hacer hoy? No lo sé. ¿No sabe? ¿No tiene la idea de algo que tenemos que hacer? Ah, sí, chicas. Sí. Tengo un plan para que Néstor entienda que ustedes también son valiosos para la investigación. Claro, él tiene que entender que yo soy científica, ¿verdad? Sí. Y yo tengo una idea para demostrarle a él eso en ciencia sobre el fluido no newtoniano o newtoniano, algo así, ¿verdad? Sí. Sí, y vamos a tener la ayuda de nuestra científica profesional. Hola, Topi Tokers, pero solamente ahora vamos a ponernos nuestra bata. Ay, sí, ¿verdad? Pero es que nosotros no tenemos que ponernos porque uno es científico, Cheireli. Pero es que yo no tengo, ¿y ahí? Sí, ahí hay. Pero es que esa te queda, es demasiado grande para mí. Ah, bueno, eso no importa, mira. Ah. Póntela tú. Cheireli, pues tú eres nuestra ayudante, ¿ok? Exacto. Y nos vas a buscar todas las cosas, ¿ok? Ok, pero todo. Ni una sola cosa. Casi todo. Ok. Bueno. Primero nos tenemos que poner nuestra barrita. Ya que tú también eres una ayudante. Pero tú qué te vas a poner. Pero tú te lo tienes que poner porque ella es la ayudante. Ah, bueno. Pero no importa, porque ella dice que se le ve grande. Pero sí, pero ella sí parece una bata científica. Sí. Una bata así hasta el piso. Porque che, una bata, ayúdame, Keren. Parece una doctora. Doctora. Una doctorcita. Yo no soy doctora. Yo tengo que entrar el brazo muy para adentro. Aquí está lista nuestra ciencia. Ok, ahora Cheirelis y Keren, vamos a necesitar nuestros lentes. Ay, pero es que yo... Solo sí, pero tú vas a buscar las demás cosas, ¿ok? Ok, ya tengo una. Bueno, okay, como tú vas a ir buscando ciertas cosas, yo voy a usarlo por si hay algún químico extraño, no sé, nunca sabe. Porque como tú tienes la bata... Y recuerden que estamos buscando una especie nueva. Sí, claro, un humano perfecto. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué más busco? Con muchos valores. ¿Busco agua? Sí, esa misma. Y que sean humanos con muchos valores y, este y mucho amor. Sí, perfecto. Okay. Aquí lo tenemos. También necesitamos fécula de maíz. Más? ¿No, verdad, Chase? O maicena, el otro. En este caso también. Fécula de maíz. Fécula de maíz. Entonces, ¿qué es lo primero que echamos? Yo lo he hecho. Espérate. No, es que se puede destapar. Hay que destaparlo primero. Tú decías la bota. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto sí, en el centro. Ay, sí, pero yo también quiero echar de eso. Para que los niños lo vean. Yo también quiero echar. Si tú quieres, ponte para allá para que lo puedas echar mejor, pero déjame destaparlo primero, claro. Pero yo lo he hecho. Cada quien va a echar un poquito. Voy a echar un chin de agua en el vaso. ¿En el vaso? Sí, porque... ¿Me dices cuándo he hecho, Clarita? Ok. Bueno, esto está un poquito duro, la verdad. Bueno, yo te lo abro. ¿Tú sabes abrirlo? Sí. Que no sea con los dientes. No, porque los dientes se te rompen. Aquí necesitamos una tijera o algo así. Claro, pero no tenemos. A ver, tú, Chey, demuestra tu fuerza. Pero déjame ver. La fuerza científica. Bueno. Eso, no puedo abrir. Esas son cosas técnicas que ocurren. Creo que vamos a tener que aplastarlo. Vamos a tener que utilizar los dientes.
Déjeme ver. Que yo por aquí tengo un artefacto que me va a ayudar a abrir esto porque, sinceramente. Vamos, va, mientras tanto tú y yo vamos a ir intentando. Bueno. Que necesito está. Esto para ti. Ah, bueno, está bien. Ok, nosotros esperamos aquí. Cheirelis, pero ¿tú crees que nos quede bien el humano perfecto? Sí, yo creo que va a quedar bien. Cada una echa una gota, ok. Sí, pero todavía cuando llegue la medicina, ok. Ok. Ay, ¿se nos olvidó algo? ¿Qué? El palito para remover, Che. Claro, pero ¿yo también puedo remover? Sí, gracias. Tú remo. Aquí estoy. Ven, yo la he hecho. Espérate. Yo pero la he ponte hecho. Aquí, ponte aquí para mantener el orden. Ahora, espera, mira. Vamos a ver, Clarita, ¿qué cantidad okay. más o menos debemos mira, echar? Usted le debe de echar para coger. Uh-huh. Así. Por ahí, más o menos, ahí. Ya tú sabes, ahí. Mira, Che. Ok, ok, ok. Vacía un poquito, así. Y ya. Güey, ¿y yo? Ahora, ¿yo echa quiero tú? Echar? Echa tú ahora. Sí, cuidado, que cuidado. Se está moviendo. Cuidado. Pasito al pasito. Poquito más, rapidito. Que no se nos quería abrir la funda. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, si se me cae. Ya, así está bien. Listo, che, mucho. Che, no, espérate. Ya, chicos. Ahí ya. Ok, perfecto. Entonces, echo un... Y, no, todavía. Yo voy a tener el palito para... Ahora hay que echar el colorante. Che, Irelis, echa tu colorante. Echaré una gota. Ok. Ok. Vamos a poner esto por aquí porque ya está lo usamos. Una. Sí, bien. Oh, vamos, tú. Qué chulo. Sí. Podemos dale, echar echa otra. Me encanta la forma como del embudito, ¿viste? Sí, sí, a mí también me gustó. La segunda vez. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Agua. Y después yo revuelvo. ¿Poquita o mucha? Poquita. No tanto, pero. ¡Miren el rosado! Se va a poner roja cuando la revuelvan. Sí, yo creo que necesita mucha está bien. Agua porque luego se queda polvo. ¿Ven? ¿Echa okay. más? No, ya. Espérate, estoy revolviéndola. Y... Solo un poquito. Espérate, pero con fuerza, Che. Ok. Échale un poquitico espérate. Más de agua, Clarita, sí. Yo creo que con la mano. Vamos a mover esa agüita para acá. Vamos, échale más agua, Clara. Un poquito más de agua. Así. Vamos a ir revolviendo bien. Con la mano. Oh, pero qué raro se ve esto. Sí, tienes que esperar. ¡Ay, claro, se puso duro! No, tienes que esperar a que el hay agua... Hay que esperar, ¿verdad? Sí, porque todavía... Mira, hay que echarle más agua aquí. Un poquito más. ¡Ahí! ¡Bien! Che, espérate, déjame moverla. Vamos a amasar. Uy, se rapidito. Está durando. Rápido, Che, que ay, yo no, quiero ver el seco, resultado. Aquí está seco. Hay que echar más, ¿verdad? Tienes que echársela toda, porque es que... Ahí. Ya. Ahí. Entonces, ven cómo se está haciendo, pero ay, sí. Chicos, miren, si ustedes estuvieran sintiendo esto, es muy raro. Sí, se siente ustedes raro, vieron que, sí, se, sí. que se ve como suave. Se miren, puso, espérense, se puso vamos suave. A una bolita, espérense, vamos pero aquí a hacerlo. Se puso muy espérense. Ay, Dios mío, se me está poniendo... Aquí no se sé. Hizo duro porque no tiene líquido. Wow, pero se ve que está súper líquida y eso es dura. Se mira, ve líquido, mira, exacto. Miren sí, lo que vamos a hacer, pero espérense. Nos ensuciamos mucho. Miren esto, espérense. Pero vamos a sacarlo sí. un chin para que los niños sí. lo vean, miren. Sí, Elis, mira el juego. Y se vuelve agua en mi mano y cuando lo hago así... Cheirelis, mire este juego, permiso, mira. Vamos a hacer que, ya es ahí, mira, vamos a hacer que yo voy a coger esto y tenemos que hacer una bolita aquí. Ernesto, okay. te vamos a ganar. Vamos a pasárnosla sin que se haga líquido, okay. Vamos a ponerlo en el centro para que los niños lo vean aquí. Sin que se haga líquido, ok. Pero ¿tienes? Esto parece slime, más o menos. Sí. Pero es que se endurece. Es parecido, pero no lo es. Vengan. Échale más agua, que se está endureciendo mucho. Demasiado. Vamos a hacerlo. Cheirelis, deja eso, vamos a hacer ay, es que quiero ir revolviendo. Pero vamos a hacer pelotica, como que vamos a hacer arepita. No, porque mira lo que vamos a hacer. Hay un juego que para esto, que uno tiene que hacer una bolita y que uno se la pasa al otro. Y ¿es verdad? Y, ajá, y que eso es para que, o sea, que no se tiene que derretir, que no se te puede derretir mira la qué mano. Chulo. Sí, no, es que yo no puedo, es que yo no supero la ciencia, lo supero, Dios wow, mío. Mira, cuando lo toman así se siente como slime. Sí, okay. Y tú crees que eso de verdad está mojado, pero... ¿Cómo que no? No. Venga, vamos a hacerlo. ¿Lo quieren hacer? Espérate, vamos. Échale más agua, Clara. Que no, que está bien así de agua, porque si es así, tú le tienes así que... Así está bien, porque si tú le echas mucha agua, después no funciona. No, solo se inventes un poquito más, porfa. Es que no, porque cuando tú lo tratas
duro, se pone duro, pero cuando tú lo tratas suave, se pone suave. O sea, es por la densidad de... ¿Y cómo es que se llama esto, Clarita, verdad? Que lo dijo fluido ahorita. No newtoniano. Oh, es que miren, eso se vuelve... Pero ustedes creen que eso está mojado, pero realmente no. Eso está seco. No se esto, como si fuera, esto como si fuera materia. ¿Y cómo es el jueguito que tú decías? ¿Cómo lo pasaba? Ven, Chey, vamos. Ponte, dale. Vamos a poner esto aquí. Pero no lo pongas ahí, porfa. Vamos a ponerlo aquí. Miren, chicas, yo estoy segura. Ahí está bien, ahí está bien. Por favor, Clara. Yo estoy segura, Cheireli, ¿verdad? Que con esto vamos a poder crear el humano perfecto. Sí. Con esto lo podremos. Claro que sí. Vamos, yo que esto lo logramos. Vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Sin que se vuelva agua. Sí, 3, 2, estamos logrando. 1, ya. Keren, cógelo. ¿Dónde me puedes repetir? Pásasela a Keren. Ok, no se me vuelve a beber nada, así. Toma. ¡Ay, Dios mío! ¡Se está volviendo dura! ¡Ay, no! ¡Se me iba a secar! ¡Ay, no se te puede caer! Toma. ¡Ay, que no se me puede volver agua ni nada de eso! ¡Ay! ¡No se me vuelve agua! ¡Ay, pero qué divertida es la ciencia! ¡Mira! Keren, ¿tú no te has ensuciado casi nada? Claro, sí, tengo las manos sucias, pero vale la pena porque... Espérense. Como que se vuelve agua y a la vez se endurece. Chicas, miren, estoy impresionada. Pero ya, Che. Bueno, niños, yo sé que ustedes también quisieran... Miren esto. Yo sé que ustedes en sus casas quisieran también experimentar la textura, pero hasta aquí hemos llegado con el fluido newtoniano, chicas. ¿Qué tal si le decimos adiós a los niños y le enseñamos aquí, por aquí le enseñamos la bola? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! El 97.5% de agua se encuentra en mares y océanos, o sea, es agua salada. Solo el 2.5% del agua es dulce, es decir, agua potable. Nuestro cuerpo está compuesto en más de un 60% de agua. Entre actividades de higiene y consumo, requerimos alrededor de 100 litros de agua. Eso es como 6 cubetas grandes. Décadas, más de 500 ríos, arroyos y fuentes de agua se han secado en la República Dominicana. En cada gota, la vida se agota. Ciérrale la llave a la sequía. En el Gran Teletón de UNICEF, Juntos por la Niñez, la llegada de nuestros sensacionales Toby Talkers llenó de entusiasmo y alegría el escenario de este significativo evento. Los Toby Talkers nos sentimos muy felices de poder compartir con todos ustedes esta hermosa familia de UNICEF y formar parte de esta preciosa y hermosa causa. Y por eso nosotros, los Toby Talkers, venimos en representación de todos esos chicos. La presencia de nuestros Toby Talkers creó una atmósfera mágica, impactando al público presente y televidente con su mensaje de valor y unidad. Nuestros Toby Talkers, ejemplo de lo mejor de nuestra niñez. Orgullo de RTVD. Oiga. ¿Dónde están las chicas? ¡Keren! ¡Clara! ¡Cheireli! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Se escaparon. ¡Hola, Carly! ¡Hola! ¿Pero dónde ustedes estaban? Estábamos haciendo algo. ¡Ay, Dios mío! No se preocupen por mi espalda, yo estoy bien. Eso se sana. ¡Ay, qué! ¡Dios mío! ¡Ay! Pero chicas, qué bien le estamos pasando. ¡Ay, Dios mío! ¿Solo chicas? ¿No se fijaron?
Sí. Ningún chico nos estuvo estorbando hoy. Esto fue Girls. Sí, sí. Only Girls. Only Girls. Así no, es que nosotros tenemos mucha clase. Sí. Ay, es cierto. Sí, muchos exámenes. Cheyeris. ¿Y el Topi Challenge? ¿Cómo que? Ay, sí. Bueno, pero eso me alegra, ¿verdad? El Topi Challenge. Sí, sí. Tenemos que practicarlo para practicarlo un poquito porque ya se acerca el otro. Pero antes del Topi Challenge, hay como otra cosa. Hay un video que vamos a ver. ¿Ah? Sí, hay una cosa que vamos a ver. Curioso. Sí, hay que practicar. Me imagino que ya practicaron mucho. ¿Otros videos? ¡Ay, qué tierno! Al parecer la niña es sorda. Y está en un estudio de grabación. Y escuchó su voz por primera vez. Oh, ay, me aparecen tantos videos tan chulos. Ay, sí. ¿Y de dónde aparecen esos videos? Ay, qué chulos son, ¿no? Seguramente de otro país. Oh, miren, es un perrito que no puede subir las escaleras, pero la familia lo ayuda a que él pueda subir a su casa con una cuerda o algo así. ¡Qué bonito! Ay, ¿cuánto les gustan los animales aquí? A mí me encanta. A mí me gustan mucho los gatos. Yo tengo una... A mí me encantan los perros. Ay, y los flamencos. Miren cómo yo hasta tengo cómo una perrita en mi casa. ¿Cómo va subiendo? ¿Qué tiene la familia? Ay, no, claro que sí. A mí me encantan los perros y los flamencos. Qué cariño. ¿Los flamencos? Sí. ¿Y tú has visto flamencos, sí, Clarita? Yo he visto. En el zoológico. Sí, ah, sí, bueno, ¿verdad? Sí. Ay, a mí me encanta. Ajá, la niña tiene una prótesis, o sea, es como una pierna, pero artificial, o sea, en vez de su pierna natural, es una pierna supuesta, y se le enseñó a las niñas, y se pusieron a jugar, y la aceptaron así, ¿vieron? Sí, qué ¿vieron chulo. Qué bonito es apoyar a las personas? Eso se llama generosidad. Claro, y empatía también. Sí, porque hay gente que no acepta a las personas con malas condiciones. Exactamente, que no se burlaron de ella, al contrario. Sí. Le mostraron porque, que ella sí, también podía jugar. Porque sí, hay que personas que discriminan a los discapacitados porque no pueden caminar. Sí, eso es muy malo, ¿verdad? Ay, sí, yo he visto porque, muchas personas haciéndolo. Sí, porque la gente se puede sentir mal. No, claro. Sí. Y pero, ellos no saben lo que sí está pasando a esa persona. Pero, crazy, chicos, recuérdense de... Oh, hay otro video. Ay, sí. Ay, miren la canción de Peaches. Ay, sí, le gusta a ustedes mucho esa canción. Sí, es de Mario Bros. Sí. Oh, qué cantando Peaches, qué chulo. También eso se relaciona con Charles. Sí. Challenge. Y con el Topi Challenge. De Topi Challenge, ¿verdad? Sí. El Challenge de Topi Talk. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Nos acordamos. Bueno, le encanta la canción de Pinche. Parece que le gusta más Pinche que el Topi Talk. Claro, claro que no. No.
No. ¿Estás seguro? Sí, habíamos hecho pichanga. Yo le voy a mostrar que yo todavía me acuerdo del baile de Ernesto y el Kamehameha y toda la cosa. A ver, yo también me acuerdo de todo. Vamos a hacerlo. A ver si la espalda me ayuda todavía de la caída que me di. Vamos. Vamos a ver. Porque yo no veo nada. A ver. Ajá. Ya llegó la hora de la imaginación. Primero vamos a empujar para abajo. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a chocar los pies y hacer un Kamehameha. Y luego vamos a cerrar los pies con las manos hacia abajo y subimos los dos puños hacia arriba. ¿Entendieron? Bueno, vamos a repetirlo. Sigamos. Ahora vamos a jalar algo. 1, 2, 3. Y ahora los pies van a marchar. Nosotros con las manos vamos a hacer esto. Adentro, abajo, arriba y afuera. Lo vamos a repetir. Ok. Sigamos. Ahora vamos a llevar los codos hacia la barriga. 1, 2, 3, 4. Vamos a repetir. Sigamos ahora. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a caminar para adelante, pero como si estuviéramos en el espacio. 1, 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo, girando todo tu cuerpo hacia la derecha. Vamos a repetir. Ahora vamos a hacerlo todo desde el principio. Ya llegó la hora de la imaginación. En RTVD llegó la diversión. Ya llegó la hora de la imaginación. En RTVD llegó la diversión. Para iniciar la secuencia de viaje interestelar, buena suerte en su misión.